¿Dónde quedó mi mouse? Acá. Gente, mientras voy creando, les cuento que este torneo es una edición especial. Así que le pusimos un premio incentivo de $40 por el matcherino. Pueden ver ahí que ya hubo gente que hubo haciendo misioncitas, así que está un poquito más de 44. Pueden seguir haciendo misiones para que ese pozo crezca. Y si les sobra y tienen plata, también pueden donar directamente. Si no, con hacer las misiones también ayudan a asomar el pozo. Y se los agradecemos. A ver. Entonces, Albermi contra AIC. Les dije que se unan y todavía ni cree. La pregunta es, ¿con qué estará jugando el Vermi ahora? Hace rato no lo veo por el juego. Denme un segundito antes de mandar, please, así configuro los nombres y demás. Hola, Rol. ¿Todo bien? No, todo mal. Me había olvidado de meterme en este canal. De verdad. ¿Cómo andamos? ¿Me Bien, escuchan? bien. ¿Cómo? Ah, sí, ¿cómo se escuchan? Pido feedback ahí de eso. Escuchan. Nos escuchan. ¿No escuchan? Nos escuchan. No se escuchan. El Luciano está indispuesto. Ah, Le no tengo el logo de agarró dolor de Heracles. Bueno. panza. Dijo que no podía. Lamentablemente no va a poder esta vez el Luciano. Se escucha mal porque no está el Luciano. Sí, lo lamento un montón, boludo. Me dolió en el cora. Yo estaba emocionadísimo por escuchar al Luciano, boludo. Yo quería que el Luciano me castee perdiendo, boludo. Es de las pocas objetivos que tengo en la vida ahora mismo. Quiero que el Luciano me castee perdiendo en un Majin Blues con premio. Así, eso quiero. Cuando pase eso, me puedo morir, Es ¿viste? O esos deseos raros del rol, sea, sí, ¿viste? necesito dos cosas antes de morir. Necesito eso y que salga la película de los simuladores. Y después de esas dos cosas me puedo morir, estoy bien. Estoy tranqui. A pleno. El primer match. El ¿Qué es? primer match es Vermi contra Heise. No, hablando de Heise. Estoy sad de que volviste a shuflear la seed. Porque teníamos a Garbano contra Heise y ahí teníamos un mirror de la diva. Mira. Teníamos tremendo mirror. Y lamentablemente, bueno, no se dio. No se dio, no, no No, no sé. estaba muy desbalanceado ese bracket. No sé, yo quedé en la segunda ronda de todos modos, así que no me quejo, boludo. Grande. Sí, sí, Recién me sí. doy cuenta que no tengo el logo de Aracne, así que me disculpe el verme. No está el de las arañas. Pará, te puedo conseguir el. Ah, no, pará, pero yo no soy un Nada, deporte. Sí, te consigo el logo de Woods para los chicos, que hay varios. Yo dije, no, ellos no son de deporte, no son un team. no, se le está actualizando el juego al verme. Es Apuesta. el parche Había. que salió el otro día. De la increíble tecnología de barritas al lado del escudito ahí que está al lado del nombre, ¿verdad? Un montón. Apuesten, muchachos, apuesten. Puntito, puntito. Bueno, mientras se le actualiza el juego al Vermi, tiramos un poco de publicidad.
Uno. Primero, ya están los emojis que disponibles para todos los subs. Así que autoría de la Senko tal cual. Así que bueno, muy contentos con eso. Así que si se suscriben van a poder utilizarlos acá y en el Discord también. Así que bueno, eso por un lado. Después, la próxima semana se viene para la gente de Santiago de Chile un torneo presencial en DM. Así que bueno, si pueden acercarse, estaría buenísimo. Ojalá en algún momento haya algún presencial acá en Argentina. Pero bueno, mientras aprovechen la oportunidad los que están allá. Después sale presencial en el apartamento de Gonzo. Tal cual, tal cual. Hacemos que hagan fila en el pasillo. Tal cual, tal cual. Así que cualquier duda lo escriben ahí al compañero Mantecol. Él entiendo que es el que estaba organizando eso. Está en dólares la entrada del Avenio. Está un poco caro, pero yo creo que vale la pena. Así que es lo que sale, boludo. Sí, sí. Viste, cuando es así de premium la cosa, ¿viste? O sea. Tal cual, tal cual. Y por otro lado, se viene también mañana el torneito de principiantes de Stripe con los chicos de Woos. Creo que está la info. Ahí paso el tweet. Ah, sí, el tweet. Creo que no hice el comando al final, me olvidé. Pero sí. Mañana a las 6, a las 8 en Argentina, a las 19 en Chile. Como dijo torneito Dar, de principiantes. De principiantes, sí. ¿Cuáles son las reglas? sí, esa es la cuestión, ¿no? Bueno, los chicos definieron principiante como menos de 150 horas y no haber completado el desafío de Celestial. Esas son las dos condiciones que tienen que tener para anotarse al torneo. Menos de 150 y no haber completado el desafío de Celestial. O sea, por ahí llegaron una vez pero no lo completaron. Tienen que nunca haber llegado a Celestial para poder anotarse y tener menos de 150 horas. Justo más de 170. Y pregúntale, son como 20 horas, por ahí te dejan, si no llegaste a Celestial. Y no pierdo bueno, nada sí, preguntando, sí, tal cual. Sí, preguntan. Bueno. El Twitter nomás de los chicos o allá en el Discord, no se olviden sumarse, el link está en el mismo tweet que pasé arriba, así que... Mira, ya te habilitaron. Santi, el fundador, el don, el jefe, Bracket Runner, participante, está ahí. Dijo que podés. Y jugás Sanji, además, es verdad, jugás Sanji, sí. Mira, uno de los admins juega Sanji, así que te va a dejar. Segurísimo, te dejo yo. Si no, te dejo yo. Decile que yo te mandé. Wake up Santi. Te habilito. Pleno. Bueno, a ver, también podemos ir avanzando la otra peleita. Mientras, que sería lo mismo, digamos, ¿no? Así que bueno, ya tiramos la ronda publicitaria. No se olviden, mañana torneo de Stripe. Y el sábado 28, presencial de Vermitage. Y bueno. El Vermi todavía no llegó, así que bueno, estoy llamando ahí a Mantecolia que saca. Así... El Woz decía que se me escuchaba un poco bajito. Sí, te subí. ¿Me subiste? Ah, de una. Ahí confirmen sí. También por fin si se me escucha bien. ¡Si no grito! ¡Me pongo a gritar! Voy a despertar a la gente acá en mi casa. Están por dormir. Mira vos las barritas. No sé si estabas leyendo ahí, Dark, en el chat. Se estaba. Como dicen por ahí, ¿viste? Como dicen los jóvenes jugadores de Guilty hoy, se picó en el chat, ¿viste? Estaban ahí, GB y Cubos, ¿viste? Dije, ok. Yo quiero que. Yo dije, bueno, que gane GB. Pero si gana el Cubo, ¿viste? En esa pelea, meto $10 más al Macheril. A la mierda. Sí, así que, ojo, ¿eh?
Anshi mono bueno. ¿También jugás Anshi, Chis? No, yo te veo con Avatar de. Del sexo, ¿cómo se llama? Del happy, del pija caos ese. No, no me da bola que saca ni Mantecolo. Lo temo que estén jugando porque no va a ser válida su pelea porque les sí, dice, que fue a cuántos Anshi player hay por en streamers. Oh. Pará, y si se pusieron a jugar los desgraciados. Estaba marcada. Para ver en el Discord de Gramo lo dijeron algo. Los mata Pini, lo voy a buscar a Chile. Y a Chacos. Uh-huh. Ah, ahí está que saca, dice, no, no jugaron nada. Ahí los está mortal. Llamando a mi querido estimado Aldark para que entren en la sala. Uh-huh. Por favor. Sí, por favor. Keyword más. Se canceló la apuesta. ¡No! Se cancela, Dani. ¡Ta madre! Entonces se nos viene. G9, 14 Mantecol. Contra que saca. Ahí estamos. Cuando quieran, manden, chicos. Estamos listos de este lado. Menos mal que no estoy yo contra el que saca. esa barrita. En la primera máquina, please. Ahí estamos. Sin más preámbulos, arrancamos. Disculpen las demoras. Pónganle el Wiz Gaming al que saca. ¿Qué? ¿Es Wiz Gaming que saca? ¿Es no, Wiz no sabía. Gamer? ¿Es Wiz Gamer? Yo no sabía. Oh, neutral. No, toma. ¿Y es? ¿Es Wiz Gamer? Increíble. Ravioles 14, como uno de los héroes ahí del pueblo en el chat. No, se paró. Estaba diciendo justo como se comió ahí un botón en el backdash. Bagdash en mi Gran Blue, imposible. Confirmó, neutral. No, le frenó el Commandash, no me gustan esas cosas. Lo mete al Gigi. Blue Frames, neutral, ¿qué hacemos? Ay. Gigi X, intenta salir. Está adelante, pero no, le ganó nomás ahí con el 2U, el Farache. Se comió el counter chistoso. Qué doloroso, boludo. Tocación de Oki. Throw, back throw. ¿Qué hay? Plus, más 10 millones. No. El low profile, boludo. Es muy vertical ese DP. Sí. Le jugó en contra es. También estaba igual bastante espaciado, o sea, fue 2L, 2L, 2U. Y ya desde como ahí al borde del rango del segundo 2L. Cuando Percival es algo que no uso suficiente, la verdad, 2L, 2L, 2U. Tendría que hacerlo más. Neutral y nomás. Conseguí mucho daño. Fue, respetó nomás ahí, después del follow Apache y del Commandash. Tenía stocks, pero es safe nomás, ¿eh? No es plus esa cosa. ¡Commandash! Se muere. Primer punto para que saca. Dominante, ¿eh?
Muy bien, ¿eh? Contundente, contundente. Sí, 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 sí. Y eso que el primer round arrancó. Uy, bufea, DP dijo, no, yo agarro un botón. Estoy así de echado, no me pasa nada. Pero bufeó nomás, no ganó castigo, ganó ahí unos stacks. Uy, ahora sí, no le dejó de hacer ahora más. Ahora sí no le van a dejar cargar tan impunemente. Eso fue mi 5. Se paró, no le gusta nada. Entró en contra. No, dropeó el combo. Quedó pero muy lejos de Gigi. Reclama su turno ahí, no llega. Otra vez, se están comiendo los filmes, muchachos. Le ganó. Confirma. Un toque. Overhead nomás, sí. Entró. Match point, ¿ya? Match point, así es. Está intratable el que saca. Yo soy ex. Viendo ahí nomás con la Fireball sin stocks en la L. Antiaéreo. Ahí. Pum. Hoki. La esquina. No, lo spotó antes, pero le hizo delay al DP. Hizo mal ese Mitty. Vuelve a la esquina. Tiene ahí enfrente. No puede hacer mucho. Paciencia. Mantecolo está en ventaja. ¿Con Bea? Sí. Momo. Rodita y ex. Setea. Sí, y le crucea con la Cricho. La Cricho. Es muy buena esa. Sí, sí. Usen el botón de block. No se olviden, muchachos. No hay mix-up. No, igual ahí el botón de block no lo salvaba. Pero si le pegó Gigi fue lo que le entró. O sea, quedó en el aire, sí. Pero fue Gigi lo que le entró. Fue el 2L, no, porque se estaba cubriendo. ¿Sí? Oh, muy mal. Estoy flasheando. Creo que estás borracho, Dark, ¿eh? Puede ser. ¿Qué tomaste, boludo? Siempre estaba hablando de los fragos. ¿Qué tomaste? Hoy nada. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Pará, que está tomando cosas acá del que saca. Mira cómo entra el Momo. No. Hay mix. Y tanto RG y Momo, el coso. Y remonta nomás, Mantecol. Cuando parecía que todo estaba perdido, remontó eso. Tremendo. 1-1. Let's go, dicen por ahí. El flan. Los putzi. 2-U, entra. Que el mix up, no hay mix up, bad throw. Entró a la esquina. Te queda. No, al piso, no le gustó. Se para con DP. No quiero. No me gusta. Lo agarra intentando saltar ahí nomás. Se revierten los roles. Ahora está en la esquina el que saca. Mira como te quedan los muchachos. Uno perfecto. Tiene un stock. Lo usó. Ya no tiene stocks. Stonks. Te quedó. Están. Uy, DP. Para esto, super. ¿Pega el Momo o queda seteado? Sí, ¡no, pegó! Se acomoda el Mantecol, ¿eh? Sí, sí. Match point para él ahora. Se revirtió. ¡Oh, no! De nada ahí. El lover. Nunca había un DP con tanto delay. Y tiró nomás bien chada ahí. El Stocks H. Lo tiene en la esquina. ¡Uy, no confirmó! ¡Uy, no confirmó otra vez! ¡Uy, fue el Farache! Fireballs. Pero el stock tiene 5 otra vez. Paseado nomás ahí el follow Apache. No le gustó, no le gustó. ¡Está esperando! No, siempre se dio subiteando. ¡Ey! Entró un counter. Litigazo. Ok, setea mix up. ¿Qué es? Low. Bien, listo, por frames. Ya está. Paseado. No, sale nomás de la esquina con Farache. A ver. Bloquea el overhead. Confirmó. Mira cómo cierra. Qué grande el Mantecol. Mira cómo confirmó, papá. Así que avanza nomás Mantecol 2-1. Se la dio vuelta nomás. 1-2. Y ahora sí. Se viene el Vermi con. Con Heise. ¿Lo veremos con Lowain o con la diva?
El Vermi es una wildcard. La verdad que nunca sé qué va a piquear. Yo voy no, a apostar. No hay forma. No hay forma. Voy a apostar a Vira o Shita. Voy a tirar una de esas dos. A ver qué sale. Pastelito, Wing, Pochamp, ...1, 1, 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 1
Entonces, 2-0 avanza el Vermi. Ahora se nos viene nuestro querido Caster ¿O contra no? el Christian. ¿Contra el Cheese? Qué grande el Cheese. Mi fellow Warrior of Light ahí. Nuestra batalla será legendaria. Así que lo esperamos al Chris. Te quiero mucho, yo a vos. Y yo a vos, Cheese. Y yo a vos. Aparte en Player 1, voy a reclamar mi Player 1. ¿Qué personaje te pongo, Rol? Poneme Soris. a. Poneme a Soris. Sale Soris. Puse Chris voces en inglés solo por ti. ¡Vamos! usa ¡Vamos! be Chris es Belcebú. Sí, la última vez que lo vi jugar, sí, estaba jugando Belzebú. Bien, 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 ahí estamos. Voces en inglés, gang. Voces en inglés, gang. No se puede así, boludo. Me van Se a cancela, se cortar el cancela. Se, stream. no hay más torneo. Se No hay canceló. más torneo. Cuando quieran nomás, ya estamos. Bueno, nos vimos en el otro lado. Nos vemos. Voces en inglés. Creo que nunca escuché al Belcebú con las voces en inglés. Nunca en mi vida. Hay apuesta arriba, así que aprovechen para timbiar. Soris contra Belcebú. Dejaron la intro los chicos. Arranca nomás, ya lo tienen en el corner el Chris. Soñando nomás. Ahí entra. No, se apuró, me parece. Era buena la intención. DP sigue la presión. Muy bueno. Dropeó ahí el combo, lamentablemente. Pero arrancó bien, igual, de igual manera, ¿eh? Estamos en ronda 2. Reversa. No se anda con vueltas. las voces, not like this. Es el turno de Chris. Roncando con Karma. Medio jugados. Salió el DP. Se paró maseando ahí. Se va castigadísimo. Es muy bueno en ese tipo de presión Soris, así que hay que tener ojo. Karma. Overhead. Ahí se jugó mucho. Me paro con. Y conecta. No alcanza para que tengamos finish con anime. Vida azul para Roll. Sigue con ventaja. ¿Puede terminarse acá? Sí, señor. Confirma muy bien. Punto para el Chris. 1-0 para él. Le toca. Y creo que era el turno de Roll. Ahí no respetó nada el Chris, ¿eh? DP. Sin vueltas, cambio de lado. Karma es el turno. Le está costando mucho a Roll mantenerse cerca. Y le están entrando muchos reversos. Ahí va, ahí se dio cuenta. No. No pudo convertir nada ahí. Y azul ya para Roll. Ahí se moría, ¿no? No tiró el Skybonar. Comangraf estaba muy lejos. No llegó a confirmar, mirá. No, perdona ahí, sí señor.
Run para rol. Que busca empatar el match. Un cambio con Karma. Chris. Entra. Y con Vega con los proyectiles. Se apuró ahí con los rotos. Con su homónimo movimiento. Convierte, lindo daño. ¿Cuál es el mix-up? Me paro con. Bien castigado ahí. Eso debería ser todo. Sí, señor. 1-1. No está muerto Rol. El que gana sigue por Winners. Cambio de lado, sale del corner. Interrumpe con un 5L y puñetazo. Me paro con. Esta vez no le funcionó. Las cachetaditas del Belcebú. Esta vez sí le funcionó el me paro con. Armor de Sauris ahí. Tiene bastante vida como para arriesgarse a usarlo, así que. Bueno, ya no. Ahora sí es confirma y muere, ¿eh? Así que. No, ahí era Super Skybon Art y creo que cerraba el round, ¿eh? Dos oportunidades ahí. Con bastante fortuna se lo lleva ahí Christian. Es match point para él. Sigue presionando, uff, interrumpe ahí el puñetazo con un DP. Ahí entrando Roll, no se quiere ir todavía. Ahora lo tiene en el corner, pero no, porque ahora salió con un DP. Le cambió de lado. Sigue la presión. Ahora nunca. Me paro con. Comangra. Down. No entiendo nada de lo que dice Belcebú. Se lo termina llevando el Chris. Avanza por Winners. 2-1. No, mi overhead. Se intentó. Es que ahí es un grande. Beso, boludo. Ahora se viene el Piñeiro contra Mushu Place. Mushu Place es. ¿Quién es Mushu Place? ¿Está? No es por decir, pero. What the fuck. ¿Y este quién es? No creo que sea Ah, es muy, broken, muy broken Blade Cat. Bien. Ah, es él. Es él, sí, de una. Sí, sí, sí. Y contra para me leíste el nombre, boludo, entero de cómo lo tiene en el challenge. No lo leí. No entra, se sale de. Punish Sigma Piñeiro. O sea, como Piñeiro OP. están pasando muchas cosas en eso, ¿no? Bueno, poneme al menos. ¿No puedes poner el Punish Sigma? Sí. ¡Vamos! ¡Vamos, GB! Voy a escribir GB, todo lo GB que defendió dice. GB defendió el honor de mi billetera. Mentira. Si gana, meto más de 10, ¿eh? Si gana, tiene que ganar todo. Le tiro dineros al jefe, boludo, si gana. ¿Planton que es Piñeiro? Sí. De nada, Roll. Gracias. Se va a stream el tercer round de Winners. Ahí debería estar mancando mi querido compañero los matches que van a seguir por stream.
estoy dando una mano en Mucho Place para que se una a la salita. Pero hace poquito el Discord, ¿no? Así que sí. Qué bueno ir viendo que la gente ahí que se suma no invita al Discord, que se vayan notando también los torneos. Tal cual, tal cual. Presiono. Creo que juega con Lancelot, si no me equivoco. Lo veo acá con Lancelot. Tiene el avatar del lobby al menos. Cuando quieran, chicos, estamos. Dark, ahí el Mantecol está muy apurado, se ve, tiene muchas cosas que hacer en el viernes. Dice si se juega o no su siguiente partida. Ahí mientras arranca esto voy marcando la de ronda 3. No quiero preocuparle acá a nuestro amigo el Bronken Blade o al chat, pero en la sala ahí en la pantalla de carga decía 2000, 3000 y pico de win, que o sea que tenía primero 3 del otro lado, así que bueno, van a pasar cosas. Vinieron ahí nomás con su 1. Digo mucho, a ver. Cosa. Magnus no va a estar. Fireball. El tuber. Lo gana ahí Broken Blade. Pozo. No, le challengea nomás. Ruedita. Otra vez. Ah, no confirma bien. Blink X. Está encima Mail, que solo es parte de su equipo. Solo él es parte de su equipo. Puede ser. Puede ser, o sea, es así, viste, Sigma, el Sigma es muy raro, es mucho más raro que el Alpha Male. Permía. Ojo el Pinero. La Fireball entra. Tiene que lo entrar. Por arriba, casi. La va resaltando para atrás. Koki. Linky X, le hace el Ertuber. Luego vuelve a la esquina. Ventaja de vida para el Pinero. Piniebrio. Pinero. Para el Sigma Male. Le entra por arriba nomás. Pum. ¡Pum! ¿Setea algo? ¿Setea Fireball X? Salta nomás. ¡Entra! ¡Ay! ¡No llega a convertir! Dan un golpe los dos. ¡No! ¡Ay, Wifia! ¡No llega a castigarla! ¡Blinky X! ¡Entra! Se llega el primer round ahí, bro. ¡Un Leo! ¡Vamos! Arranca nomás con la Fireball, le gana, tira la lancita, avanza, tiene la esquina, salta, se estaba leyendo un blink o algo ahí. Fireball EX, entra para el otro lado, no logra convertir. Blink X otra vez, se come el segundo overhead. No confirmó, pero igual entró, dejó de bloquear. Sé que quiso saltar. Wallbound, lo lantiguería, pero quedó él en la esquina, no convirtió del todo. Blink X, no entró. Le gana el Ertuber. No le da la altura para poder convertir de eso. Está en la esquina, tiempo y poca vida. Linky X, por arriba, esta vez sí bloqueó los dos. Por abajo, ahí, no confirmó. Pum. Entró. Tiró el Blade. Un golpecito los dos. Gozu. Link. La antiería. Yo también tengo un slide. Y así casi lo tiene ya en la esquina. Pero sale nomás apretando botones. Confirmó mal. Salió otra cosa. Por arriba. Lo debe hacer el tuber. Lo tiene vuelta en la esquina. Presiona. Nomás con ahí, con los giritos. Tradean. Muy bien, todo jugador de Pinero igual. Plankton del Sigma Male. Fireball negada. Ertuber. Controladísimo el neutral, ¿eh? No lo está queriendo dejar. Otra vez Ertuber. Por arriba, bloquea los dos overheads. Le hace el delay ahí al Rekka. Igual lo bloquea. Toma su turno y con eso nomás cierra el primer match ahí el Sigma Male.
Punished Sigma, man. O sea, no, no para cualquiera. Para mí es el plumón, boludo. ¿Quién más usa? Pues sí. Sí. Si no, el Salacio, ¿eh? Ah, puede ser. Sí, puede ser el Salacio, boludo. Erró. Es el parry, ¿no? El que erró. Sí. 2U, la tiene en la esquina. ¡No! Pegó. Ahí no. Entró. No, ¿sí? Se tuvo fe, ahí podía confirmar eso. Sí. Pum, pum. Reclamó su turno nomás, no estaba bloqueando. Se comió ahí como un reset. Sale con el blink and air to air. Pum. Esto debería cerrar el round. Oh. Uy, casi nomás con el blink, pero no hizo name normal, hizo nomás el empty blink. Fireball EX, no hay Fireball. Transita, está controlando el neutral ahora nomás. El pecado tiene que entrar. ¡Ah! Está yendo pokeado y controlado nomás con las Fireballs. Le entiendo nomás ahí. El Ertuber con el Throw lo tiene en la esquina. ¡No! Counter. ¿Esto puede matar? Sí, esto mata. Sí. Entrando Sigma Male. Punish Sigma Male también. Punish. Falta un parche. Le falta no solo el parche, sino viste el tipo el pedazo ese de metal encastrado en la frente, cosa de que parezca un cuerno. Sí. Qué grande el Piñeiro. Y también gracias ahí a Musu Plays por animarse a participar del torneito. Espero que te lo pases bien. Y bueno, ahora seguimos. Ahí me comentaron que están esperando de hace un rato largo al Heise. Así que si estás escuchando, te está esperando el Quoz. Si no, vamos a tener que ir mirando si se avanza para no retrasar el bracket. Así que atentos, please, a la parte de losers, a la parte de winners también, por supuesto. ¿Match sigue? Así avanzamos de manera ágil. ¿Qué sigue, mi estimado Dark? Gracias ahí a You've Been Robbed por el follow. No, me está ignorando, gente. No me quiere. No te quiero. Sigue, ahora se nos viene GBX contra Razor. Tremendo match, ¿eh? Uh-huh. Che, te sentaste en la máquina, boludo. ¿Lo querés pegar vos? No. No, lo vi muy mal. No dije nada. Sí, flashaste, boludo. Me voy. Vete. Voy a esconder acá en la esquina donde nadie me ve, boludo. Lowy Player contra Terry Player. ¿Será? ¿O usará Lira? Debe ser. Che, acá veo un Ferry Player que no es. Mira, espectear. Esto es legal, boludo. Gente contra. Ya estamos listos, chicos. Cuando quieran, manden nomás. ¿Entró? Pará, está en la sala, yo no lo veo. Ah, no, está flashé. Ah, no, el Ferry, el mantuvo. Como dijiste, entró un Ferry Player, digo. Ah. No, entró el Ferry Player que no es. Pero otro entró. Sus, uno sus, digamos. Sí, entró uno sus. I'm all confused. Sí, yo también. Ahí debe estar llegando el Razor. Apuesta arriba, gente. ¡No! ¡Es sus! ¡Es actually sus! ¡Amogus! El Amogus. Se le mote Dark. Estoy gestionando, boludo. No puedo hacer 15 cosas a la vez. lo lamento, va a tener que hacerle mote. Sopla. Tírenle su EQ. No quiero, boludo. Va a tener que esperar.
Ahí lo voy viendo durante este match, Kostrank. Cuando Detener. quieran, nomás manden, chicos, estamos ready. Y 14 más, no lo voy a volver a leer. Dijo ahí el de que tiene un fan. Es él. El petizo. No sé a quién le pregunto. Salté en la intro nomás. No, no hay chill, ¿eh? No hay chill. Vamos, round start ahí, saltito. Le queda nomás. Lora setea al dragón. Antiaria. El dragón convierte. ¿Saca los Rika? Pero no lo saca más. Queda muy alto arriba. Lo tiene en la esquina. Presiona. Tequea. 2-U. No le gusta nada. Uy. Un rayito nomás para se quedarse arriba allí. Que no le pegue. Setea ahí otra vez. Ahí. Se remonta nomás ahí. El Razor lo tiene en la esquina ahora. El FB. El rayo. Blue Frames. Igual no tiene el espacio. No puede. Uy, feo. Tequea. No le gusta nada. Y EX. Es Blue Frames. 2-U, mix up. 2-U entró, convierte. ¿Puede ser algo? Presiona, throw, un golpe. Cualquiera de los dos, dragoncito. Tiene que comerse este mix up. Mayo. Rayo. Blue Freeze. Challenge, yo nomás ahí. Dragón. Likey. ¡Para! ¡Entró! Si el manteco se levanta techeando, no soy más su fans. Y el uni es mejor. No, por eso no digas esas cosas, boludo. Por arriba, su turno. O sea, estaba plus. Dragoncito, reclamando neutral. Por arriba, el Indiana Jones. Lo bloqueó en el aire. Entra. Resetea, no. Tequio. Esas cosas no. No le gustó el mix-up. No es real. Tema llevo. Blue Frames. Esquivo, se va castigado, acá no funciona. Acá no funciona. Por arriba, no. Install. Se come el instant overhead. Convierte. Ay, no del todo, pero del segundo. Sí, se lleva el round. Estaba complicado ahí salir, ¿eh? Sí. Una vez que hay install, viste. Entra en counter. Uy, lo tiene en Gigi. Aprieta, estaba más de 10 millones. Igual no convierte el counter. Sí, tengo un antiaéreo. Se llama EXTP Rayo. Lo Wishpun. Ya nomás el rayo ahí con el 2-U. Complicado, GB en la esquina. Dragón. ¿Lo tienen? No, se va. Se fue. Se fue la partida al lado del dragón. No está más. Se fue el dragón y vino Momo. Convierte. Y esto mata. Muy sólida las últimas dos rondas de Razor, ¿eh? Sí. Faltó. Quiso baitearlo. Yex, más 10 millones. Se come el throw. Va a volver a setear dragón acá. Pum. Le ganó ahí nomás. Tradearon. No, counter. Convierte. Lo tiene a Gigi. Se va a tener que comer este mix-up. Rarísimo el confirm de counter hit. Lo queda el DP. Rayquito EX. Convierte. Super. Llegó. Llegó, llega siempre. No tiene dragón, though. No tiene dragón. ¿Qué puede hacer? Le tequea el throw, no le gustó. ¡Uy! le resetea nomás el hit a overhead. Y entra. El buen overhead. Nada le gana. Rayito, Whispoon y yendo ahí los botones. El dragón controlando neutral. ¡Uy! Podoshea. Punishea. Tiene, presiona. Bien, confirma. A la esquina. Dragón otra vez. 2-U. Overhead. Va a convertir. No. Fue por Fraffens. ¡Pum! Un mix más. ¿Qué es? Blue Frames. Por arriba. Bloquea. Podoshea algo. Se comió de su después. Se lo castigan. No, anterior nomás ahí. Sí. Igualando uno. Rápidamente, ¿eh? Sí. Manso round ahí. Salta. Instantáneamente el antier
Pero entra igual, salta del otro lado, reseteó nomás ahí y dijo, bueno, volvemos al medio de la pantalla. Un entero muy, muy, muy temprano ahí, no se va a funchar por eso igual. Counter, setea Gigi, tradean ahí con el dragoncito. Otra vez, el látigo del dragón. EX. Blue Frames. ¿Qué hacemos? Primera vuelta del Reka. Dragón. Cuidado. Un tercio de la barra del dragón. Tiene que controlarse. Se le puede ir. Reka. Quiso challenger después, pero saltó. Esta vez se comió la Daiki. Entró. Crouching. EX. ¡Gravió! No le gustó un carajo. Se tira dragón. Ojo que así ya no tiene dragón. There is no dragón. Se volvió loco GDX. Nunca hubo cordura ahí. EX. Por arriba. Cambia. ¡No! ¡Enter otra vez! Crouching ahí. ¡Pum! Convierte. Momo. Si sí, esto mata. Sí. Pum. Cierra ahí el round. Match point. Match point para Razor. Match point. Sí. ¡No! ¿En serio? No, el counter que estaba intentando cargar algo del dragón. 2-U, lo veo complicado. GB, se está comiendo todo el nuch. Bien, ahí recupera un poquito de dragoncito. Sigue en la esquina, tiene que salir. Lo anterior, no tiene los proof frames. Lo tiene... muy bien. Reclama su turno nomás con el dragón. Pum, proof frames, ¿qué hacemos? Nada. Está buscando dragoncito. Ahí sí, ahora sí. Saltó nomás. GB se estaba esperando el DP. Él sabía que el otro sabía. 2-U, por arriba. Eso. ¡No! ¡Ahí! ¡No entró Gigi! ¡No entró Gigi! ¡Fue muy tarde! ¡Tequeó! ¡Plus frames! ¡Reclama! ¡Overhead! ¡No! ¡Estaba espaciado! ¡Uy! ¡Cuidado! Por el otro lado, bloqueó el cross-up. ¡Overhead! ¡Entra! ¡Súper! Tranquil, Piñero. No te preocupes, me enteraste contra el mejor. Sigma Mail. ¡Rika y X! ¡Dragoncito! ¡Exa! ¡Uy! ¡Quiso bajarle Wii fea! ¡Él sabía que el otro sabía! Los ¡Final juegos mental! Sí. La entrega. El sweep ahí antes de levantarse el saltito. Lo mete ahí. No, cosa, pero le castiga el rol. Te quedó. Está en la esquina. Rayito. Ok, se libró de Iggy al menos. Yo, good night, my friend. ¿Qué onda, Hasler? ¿Cómo andamos? What up? ¿Cómo va, Hasler? Ahí, lo logró condicionar. Esta vez sí tuvo el mix-up. Logró crossear y reclamó la esquina. Lo tiene. Castiga. Super. No tiene dragón, though. Tiene que abrirlo por la fuerza. ¡Uy! ¿Dragón? Yo digo, ¿dragón rayo? ¡Uy! ¿Confirma? Un golpe. ¡Throw nomás! ¡La sierra se ve! Estuvo complicado ese match, ¿eh? Estuvo bueno. Me gustó un montón. Primer mix-up, ¿viste? Que después del throw setea el rayito del dragón, le mashea, ¿no? ¡Pum! Segundo mix-up, GB Spot 2GA, wifea al 2L, ¡pum! Entra el rayito, convierte. Tercero, GB aprieta nomás esperando que el otro respete. Esta vez respeta y esta vez tiene su mix-up. Un montón. El cerebro ese. Este es el poder de G9, ¿es verdad? ¿El G9 es deporte, boludo? Ahí aprovechando. Yo agarro y me salgo, te dejo un solito un segundo, Darwin, para jugar con el Micón. Sí, justo te iba a decir eso. Ahí ahora se nos viene. Sería Winner Semis. El Vermi contra Mantecol. Otro match que promete, ¿eh? Así que. Ya los llamé a los chicos. Estamos esperando ahí.
Ya lo tenemos acá el mantecol. Esperamos un toque al vermi. Le damos, ¿no? ¿Seguirá con Z el vermi o usará otra cosa? Porque como dijo Roland, es un wildcard. No sabes qué te va a jugar. Mientras tanto, por el lado del loser, vemos que ya está el Quoz esperando en ronda 4. Para el resto todavía falta un poquito, pero va avanzando. Ya está, se están jugando todos los matches, así que vamos bastante bien. Ahí llegó el vermi. Apuesta arriba, gente, aprovechen, usen los puntitos. Tenemos match, gente. Avatar Belial. Tenemos ahí match. Dos owners. Bastante particular va a ser este match. Spameando proyectiles a diestra y siniestra el vermi. Uf. Le están dando su propia medicina al mantecol, ¿eh? Uf. Está manteniendo, manejando de muy buena manera el match. No está encontrando la respuesta todavía el mantecol. Ahí miro el bracket. Ah, pusieron al revés el score. Ahí lo como. Ahí debería estar. Fíjate ahora. Ahí está, no hay drama. Cosa que pasa, no se preocupe. Soñadísimo el mantecol. Así fue este round. Sigue la lluvia de proyectiles por parte del vermi. No está encontrando la respuesta el mantecol. Ahí. La verdad que no. A simple vista yo tampoco la encuentro. Ahí lo por fin logró conectar y entrar, pero se escapa nomás. Sigue la presión no interrumpida. El rayo láser. No le. Totalmente oprimido el mantecol. El vermi que prácticamente se quitó un cuarto de vida solo con los cancels. Pero bueno, tiene esa mecánica particular de Avatar Belial de poder extender los combos a cambio de vida. Se lleva nomás el punto. A base de proyectil limpio. Believe in victory. Battle 1. Engage. Entra el mantecol, pero no. Y ahora está en el corner. En el container.
más proyectiles. Daño. No, y entra en counter ese overhead, este muchísimo daño, no sé si llega a matar, Mató nomás, tremendo. Tremendo confirma ahí, optimizando muy bien el counter. Murió, se murió. No están, ya van 3 rounds y no pudo encontrar un modo de multicol. Está costando bastante entrar. Y ya está complicadísimo, tiene match point el Vermi. No, no lo termina. Se aleja. ¡No! ¿Por qué hacen esto? Ustedes lo vieron. No puede ser. Y se termina nomás. 2-0 gana el Vermi. El soñador se fue soñado. Sin piedad. Entonces avanza nomás a Winner Final el Vermi. Ahora se nos viene la otra Winner Semis entre Piñeiro y GBX. Tremendo match, ¿eh? Bienvenido de vuelta. Gracias. Ahí los llamamos a los chicos. Me redo Molicon. Tremendo match. No, no pego un mix. No pego un mix. Me pego todos los mix. Faltó más rol. Y no sé, viste, siempre ahí estoy. No digan que sé a qué se refiere. Honestamente, con Zeus lo hubiese dicho mejor. Bueno, game roll. Sí. Buena, Micon. Buena. Me equivoqué. Ahí está. Me baiteó todos los DP, boludo. Me tiene leído como un libro. No entra el nombre en el... Ahora hay que acomodarlo por él, boludo. Puta. ¿Basuraga? El Basuraga. Tenemos apuesta. Gasten sus puntitos. ¿Decís que GB hace round start el saltito de EX y el Piñeiro en la antirrea? No creo que haga eso, porque... Bueno, qué sé yo, es un degenerado, puede hacer lo que sea. ¿Para qué vamos a decir que no? Pero no lo hizo. No lo hizo, fue Dragonia. ¡Uy! Sí. Mira cómo lo baiteó, uno va cargando. GB, el carrozo nomás ahí entra. En la esquina, dragón, overhead, bloquea, sigue siendo su turno. Lo frame trapea. Bien interrumpido. Sí, sí, ahí. Sí. Se invierte la situación. Sigue en la esquina. ¡No! ¡No! Al toque, dice. Me van a tener que tener miedo. Tengo una super y no tengo. No, güey, erró el troll. En la esquina. ¡No! ¡Ay, no tuve! ¡Ay, esta vez sí! ¿Qué pasó? Un montón. No te me mueras, Rol. Rona, no, estoy bien. Arriba. Entró el over. Otra vez. ¿No? Dragoncito, por arriba, blue frames, cambia de lado. ¡Uy! Castiga el troll. Dragón, por arriba otra vez, por abajo. ¡Uy, los frames trapea! ¡Dragón! Convierte full, va por el sete a dragón. Por arriba, plus frames, pum. Uy, la agarra, cambia de lado, bloquea. Bueno, usa el botón ahí, segurísimo. Pum, rayito, resetea el neutral, quiso cargar, lo frenó el dragón. Uy, armadura infinita. Comangra. Top tier, Japón, número uno. Se comió un Comangrab.
Un golpecito. Uy, uy. Por abajo. Tiene barra de dragón, puede hacer lo que quiera. Entra el rayo, resetea. Rayito, pum, pum. Carga, carga, tiene miedo. Uy, quiso Will Punisher. Por arriba nomás, le agarró el... Saltó por atrás. Sí, le agarró la carga. Sí, sí, sí. Castigo justo. Saltó, lo crucea. Entra en counter, pero no lo puede convertir. CTA, plus, comanga. Número uno, Japón. Jaja, se comen los grabs. Uy, quiso hacer algo chistoso y se comió el cambio de lado ahí con el roll. CTA, dragoncito. Pulsa el throw, no pasa nada. Seguimos plus. Por arriba, más plus frame. Throw, esta vez entró. Ay. Uy, te quedó. Uy, uy. Sigue, sigue ligeramente en ventaja de vida. Primero, ya. Sí, todavía sí, todavía sí. Ya no, ya no. Vuelve a la esquina. Como contra el neutral dragón. Esto se mata. Qué grande. Uy. Mató. Estaba hablando del neutral y se murió. Se muere. A ver, arranca. Por arriba, rayito, la agarra queriendo hacerse armadura. La consigue. Carga, bueno. No tiene. Uy. La GB. Brother. Increíble, El buen doble. Piñeiro Grau. Él se lo castiga. No tenía armadura. Puedo frenarlo. Por arriba. Quiere reclamar su turno. Salta el grab. Lo punishea. Lo tiene en medio pantalla. No llega. El rayito. No tiene dragón, pero tiene super escabonar. Puede. Uy, throw. Lo tiene en la esquina. Tiene los recas igual. Puede sacar bastante daño de un golpe. Los frames. Entra. ¡No! ¡Te lo pego! Los frames. Te quedó. ¡No! ¡Randomeó! Se comió la super. Randomio. Paniqueo. Hay dos monos adentro de uno. Match point para el Sigma Mei. Uy, counter hit. Confirma. Caminata. Tiene la esquina. Oki. ¿Qué hacemos? Estamos interpeda nomás. Puedo llegar el Fireball. Reclama su turno. Fireball. Con el rayito. Se acerca. Estamos en la media pantalla. Overhead. Takeo. Consiguiendo ahí todo el momento un GB. Lo tiene en la esquina. Los plus frame del garzo. Otro garzo más. Esta vez se interrumpe. Estaba a distancia. Convito. Da un golpe. Consigue la armadura. Top complicado. Por arriba. Bloquea. Se come el throw. Está en la esquina. ¿Qué pasa? Rayito. Primer golpe. Staggers. Chancho. Sale con la... No se puede jugar ahí, Felipe. Uy. El rayo. Está. Y gira. Uy, entra. Esto debería matar. ¡No, que me he bajado! Por arriba, Blue Frames. Va, lo va a chipear. Intenta chipear. ¡Uy! ¡No! ¿Es armadura? ¿Igual se puede morir con la super ahí o no? No sé. Yo creo que lo sí. Aguantaba, yo creo que lo aguantaba. Bueno, estuvo ahí, fue muy jugado. Mirá cómo festeja el otro. Todavía sigue vivo, mi padre, GB. Todavía sigue vivo, está ahí por el Losers. Tremendo match ahí de Piñeiro. No le compró una. Y castigó de muy buena manera los errores. La oscuridad y yo son uno. Jejes. Un montón. Totally crash. Vamos, GB, todavía se puede. Se puede. Bueno, a ver. Mi idea ahora era seguir un poco por losers. Vamos a ver si está listo algún match. Si no, seguimos por winners nomás. Veamos. Creo que están jugando los chicos. Sí, están jugando. Bueno, vamos por winner final nomás. Así no nos quedamos ociosos. Quédate unos anuncios, Dark, mientras. Bueno, dale, mientras vienen ahí los chicos, los llamo y tiro lo.
los anuncios. Ah, déjame cambiar el a FT3 la sala. Room settings. Apreté mal. No, ahí el Magnum está diciendo que Basuraga ya en la semana, ahí en su torneo ganó el Basuraga, boludo. Dice que no quiere que otro vea acá. Se puede venir, O sea, ya está ahí la Winner Final, ya es Vermi contra el Piñeiro, boludo. Se puede venir. Tal cual, tal cual. Bueno, gente, antes de pasar a esta Winner Final, les recuerdo que tenemos ahí Matcherino activo. Porque pueden hacer misioncitas y ir sumando. Actualmente tenemos $44.79. Así que aprovechen ahí para sumar los que están participando. Y los que no, para apoyar a los que están participando, que todo el premio va para ellos. Así que bueno, se agradece ahí a los que puedan hacer las misioncitas. Son bastante simples. Dar un follow, retuitear cosas. Suscribirte a canales de YouTube. Sí, cosas así bastante simples, digamos, así que lo pueden hacer sin problema. Por otro lado, recordamos que el próximo sábado se viene el presencial de Granblue en Santiago, en el DM. Así que si pueden, aprovechen y vayan. No son oportunidades que se dan siempre en presencial de Granblue. Así que aprovechen ahí. Todo, más info con el Mantecol. Y también se viene mañana el torneo de principiante de los chicos de Woods, que varios estuvieron participando acá, se agradece la buena onda. Y así que bueno, si tienen menos de 150 horas eran, ¿no? Sí. Y tampoco llegaron a Celestial, pueden inscribirse. Si no, creo que acá está Santi, y si les da la bendición, bueno, pueden participar también. Así que creo que ahí están los chicos. Qué buen torneo, dice Garobano. Un grande el organizador. Con tu Brasil. Magnum, ¿vos me das lugar donde quedarme, boludo? ¿Puedo dormir donde el perro o algo? Voy al Heaven of Hell del año que viene, boludo. O si no, que lo hagan al Dark, boludo. Un Justes. Eustacio. Uh-huh. Eustacio y Belial Racista. No le di a spectear, me olvidé, estoy mirando lo del stream. Ahí te paso, te comparto con vos. Ahí está. De momento le está funcionando. No, lo cursié, boludo. Mira, maldito barco, boludo. El caster curse le funciona pase como un counter, boludo. Sí. Antiría. ¡Ay, pero uy! ¿Qué? Me lo recurseaste, Ark. Está en las peores, boludo. Son mis poderes, boludo. Privilegio de caster. No te me mueras. Overhead. No, tarde, ya estoy muerto. No, sí, no, lo mató. Entró. Que acaban de pasar tremendo con pasta cursada en el chat. A ver, Polita, el disparo por arriba, punchea nomás. Se viene. Se ve que en la lucha de Fireballs el racismo le gana el soneo ahí nomás. Uy, por arriba, que no saltó nomás. Counter, convierte, no llegó el reca. Pum. Otra vez, gasta un poquito de vida. El rayito, unillea. Estamos de vuelta en la media de la pantalla. Uy, por arriba, la bola. En la esquina, tiene que lograr entrar igual todavía, está en ventaja de vida el Vermi. El Air to Air ahí para seguirlo. No. Castiga la Daiki. Cuidado.
¡No! ¡No, rato! Muy bueno, queda un castigo golpe ahí. Que es throw nomás, y con eso cierra. Un tick throw, cierra nomás. Ahí puedo seguir viendo por el juego. Boom. Rayito, uy, esta vez va a llegar a punillar. Muy bien ahí con el Rod Race X, lo tiene en la esquina. Quiso setear la granada, no le gustó nada. Tiro DP, convierte. Gasta vida, gasta vida. Comangra. Gasta un poquito más de vida. Así como nada, está a mitad de vida el Vermi. Está un tercio de vida el Vermi. Con esto mata igual. El momento que dije que le funcionó, dejó de funcionar. Oh, no. Es. No funciona. Oh, en no. Efecto. Se mufó. No. Uh-huh. Por arriba, le cambia el lado. En el air. Ah, no logra entrar ahí. Después del Rat Race, quiso tirar el low. 2M. Un golpecito al Reca, lo punchea. Volvemos al medio de la pantalla. Staggers, entra. Pero no, la bola, reclama su turno. Por arriba, punchea la Fireball. Gasta un poquito de vida. Uy, casi. Uy, confirma. ¿Esto podría matar? ¿Para pega? ¿Fue medio raro la caída? Sí, pegó. Pegó. Se pone 2 arriba el Verme. 2-0 ya. Se mantiene nomás con Eustacio, dice. Sí, este es el plan. Falló la ejecución. Todavía se puede, todavía sirve. La bola. Entró nomás el Reca. Le pasó por arriba. Mallea. Bien. Volvemos al medio de la pantalla. La granada para encontrar un punto neutral. Rat Race al low. Le pegó con los omóplatos, dice. Será complicado macho para el Eustacio ahí. La Daiki. Ay, no llega. Esa sí es plus. Sí. Logró espaciarla, no la punillea. Convierte. ¡Ay! ¡No! Punillea. Match point. Por abajo, pues va a poder punchear. ¡No! El Rat Race otra vez, wifi, se va para atrás. Entra en la esquina solo. ¡Pum! Lo rayó. La Daiki, los frames. El espacio no le dio. Por arriba, las. Esto, más de millones. ¡Ay! ¡Convierte! ¡Si mata nomás! Pero. Dark, me acaban de asesinar a alguien. ¡Vivo, sí, sí, sí! ¡Chabón! ¿Por ahí? No fue complicada la cuestión, Se ve muy, muy sólido. ¿Aprenderás el Piñeiro a dejar de saltar? No sentí que eso fuera tanto el problema. Siento que estaba en otra cuestión. La vida aún pasa a la muerte. Será el fin del hombre araña. Con cuidado, es un héroe. No me anda el arroba, puedes creer, no puedo taguear a la gente. Así que nada. Te lo voy a delegar a vos, ¿vale? Decime, ¿a quién tagueo ahora? Al Micón y a Egarobano. Se nos vienen por stream. Vamos al Loser Side ahora. Esto es Quarter Finals de Losers, ¿no? Loser Quartz, sí, esto es Loser Quartz. Por ahí, así sí, que sí. Esto, siempre esto es me confundo de esa. Esto es FT12. Ah, voy a aprovechar para. Ok, para, esto es Loser Fine, esto es Loser Semi, esto es Loser Quartz. No, ya está acá el Micón, así que no hay drama. Ya ahí te pasé la keyword por el disco, Regarobano. Tenés que buscarla cuando buscas el room. ¿Sabés con qué personaje juega el Garobano? La diva. La diva. Nice. Jugador de grappler ahora. Honesto. Siempre. No se me actualizó el personaje.
para contexto, en Street Fighter juega Zangief. Ah, full grappler, boludo. Sí. Che, ponete espectador, así dejo de transmitir por Discord. Sí, ya estoy. No me reteo, boludo. No enfrente de todo, boludo, no hace falta. Ponete, boludo, ponete. No. Paraguayo honesto con personaje honesto, sí, boludo. Grande, sí. Un grande. ¿En Paraguay o son grappler o juegan cami, boludo? Cuando quieran nomás, chicos, estamos listos. Go nomás. Se viene. Apuesta arriba, gente. A ver, ¿me dejarán la intro o me la van a saldear como unos vividos? La saltearon, son unos vividos. No se puede así, no se puede. Arranca, a ver. Se miden, la fireball, la bloquea. Espera, pum, nada. Botoncito, se come el counter. Entran los Reika. Otra vez, en la esquina. Se vienen los loops, pum, pum, tic, tic, pum, pum. Ahí va. Uy, no setea nada. Sale. Pum, pum. Se viene. Comito nomás. Por el otro lado, sale con. Uy, sale con el blink. Por arriba, se come el segundo overhead, esta vez lo bloquea. Challengea bien, cabezazo. Pum. Super. Si Garón jugó 200 horas el juego, tiene 199 contra Lancelot. Uy, Spodogia se come el counter de Punish. No convierte igual Mikon. Over los cabezazos, caserío overhead. ¡Uy, lo resetea! ¡Uy! ¡No, por abajo! ¡Ay! Se come el blink ahí vacío nomás, se come el low. ¡Uy! Bloquea. Punish ya nomás, pero no le saca nada. Se come el tercer golpe del Reka. Pum, pum. Dash para atrás, para adelante, dash para atrás. Pum, pum, pum. La esquina. Setea proyectil. Se fue la partida de lado. Salta. Pum. ¿No? Mira cómo confirmó. Cabezazo. Otra vez. Uy, lo crucea nomás. De una esquina a la otra. Pum, pum, los loops. Pum, pum. Setea algo. Esta vez sí. Hay fireball. Fue por el low. Lo bloqueó. Paciente ahí. Gorila. Lo bloqueó. Quiso challengearlo otra vez después del botón. Se come otra vez el low. Ay. Se va. ¿La super? Creo que no mata. Dark. Creo que queda un golpe. Hola. Sí, queda un golpe. Pero puede ser. Y entra el segundo verge. Siempre hay que acordarse que son dos golpes. Ese. Sí. Es lo peor. Uh-huh. Y lo peor es que ni es lo que me mata, ¿viste? O sea, no es que me mata el segundo verge, boludo. Siempre me todo el round me cago muriendo con. Con los Reka, con los Blink, con los Dash. ¡Uy! ¡2! ¡Entra en counter! ¡Recupera la esquina! No, sale con el Blink X, no lo pude castigar. Counter hit confirm. Sí. Por arriba, se come el overhead. Pum. Tiene la esquina. Se te da proyectil. Ting, pum. La esquina otra vez, proyectil y X. ¿Cuál es el mix-up? Se fue por el low nomás. Match point para el Mikon. Los Reka están espaciados, está complicado. No challengea. Y lo que el tercero. Castiga muy bien. Pum. Resetea. Esta vez no entró. Lo intentó. No, se come el overhead otra vez de otro lado. Vino a los Reka, setea el proyectil. No. Esta vez sí lo queda. No, el Stagger. Entra. La super. Y esto debería matar. Y
Y así 2-0. 2-0 avanza Mikon al. Así, actually, Loser Quarters. ¿Qué pasó? Sí, se estaba estrugleando sí, el juego, sí. Estaba en la suya. Gracias ahí a Natsu Dragnil por el follow, se agradece. ¿No lo tenía dado follow? No, pero es otro, me parece, no es el Furry-kun. ¿Hay otro Natsu? Oye, no, ese plan. mal. Muy lindo match, gracias ahí a Gonó por pasarse. No se olviden. Teo y streamer del torneo de principiantes de Guilty que van a estar corriendo. No se olviden de pasarse por ese para los que sean principiantes. Díganle si te conocen a alguien que está empezando en el jueguito que se anote. Va a estar lindo ese torneo. ¿Habrá jugado el Plumón y el Quoz? Acabo de ver que se me actualizó en la bracket, ¿eh? Sí, no, o sea, bien cargados, pero... No, cabezón, vos no. Vos no podés. Pero cosa. No sé, no avanzaba, no sé por qué. No, el cabezón no puede. Buen torneo, gracias. El Illusions. Gracias por pasarse, bro. Ah, sí, ya jugaron, ya. Me completaron dos resultados a la vez. Pum, pum. No, mortal. Gracias a toda la gente que guste de participó. ¿Qué? ¿Se viene el rematch? Se viene. Se viene. GB contra Po. ¿Qué decís, Dark? ¿Cuento todavía? Sí. ¿Cuenta todavía lo que le había dicho antes? Si gana el juego, meto los $10. Puede ser. O sea, por eso no digo por qué no contaría, digamos. Tiene que ganarle, ¿eh? Es la segunda vida, es la segunda. Si está así, no, entonces no. ¿Está FT3? Sí, está FT3. Denme un segundo que configuro todo, please. Es FT2. Es FT2, sí, es FT2. Y esto... Ahí va. Ahora sí. Me acabo de dar cuenta que se me cambió el idioma del teclado o algo. No sé qué pasó, que ahora ninguna tecla está donde pienso que está, boludo. No puedo poner... Apretaste, ¿cómo es? Control Alt, Alt Control, Control Alt Shift, una cosa así, apretaste uno de esos. FT2, Mantecol. FT2. No, el próximo carro de Maya Mix lo baneo. Manden nomás, chicos, estamos ready. Ikuso, GB, que dice ahí el Magnum. Apoya la causa. El Magnum. Magnum Gear. El Magnum, sí. Los vividos de estos me van a saltarle adentro, ¿eh? Yo creo. Botoné. Si uno no saltea la intro, botoné al que sí. Al toque, están mayando. Arranca. Salta. Lo quiso Punisher, pero no convierte. Todo es potos. El rayito se bloquea en el aire. Le voy a poner ya nomás el follow-up de la carga. Taersa, Fireball. Por arriba tiene los proofings. Espera el DP. Mira el delay de ese DP. A la Daikick. La agarre queriendo apretar algo. Dos recas. Se te da dragoncito. Salta. El Air to Air. Acá debe haber adaptaciones, viste, de ese primer match que nos llegamos. La antigrea con el coso. Con el salto. Los frames de P, no le gusta nada. No, castigado. A mí los TP free, no. Pum. Como decía, acá debe haber un par de adaptaciones del set anterior que no llegamos a ver, boludo. Que tipo esos saltos, esas cosas ahí. El Ramstar, esa wey. que nos perdimos. Uy. La agarra nomás ahí. Se ve que estaba queriendo caminar. Estaba bufereado atrás nomás el Reka. Pum. Primer round ahí para el GBX. Anterior con el asalto nomás. El dragoncito desde la partida de al lado. Mirá qué grande que es. Lo tiene en la esquina. El dragón escupió para el otro lado. Quiso anteriar. Se fue anti-anteriado.
Se ve que no tiene EXs encima, solo tiene la rica, el dragoncito. No hace falta más. Castigáis. ¿Lo mete? ¿Cuál es el mix-up? Se come low. Rápidamente 1-0 ahí para GB. A ver. Salta para atrás nomás. Ah, Fireball. Se come el rayo que está yendo para adelante. El TP. Punishea el salto. DP al aire. Tremendo chat. Wifea nomás. Otro más. No, tiene, no le tiene miedo al éxito. Se va antiliado. GB casi con full la barra de dragón. Puede hacer lo que quiera en esta partida. Oh, va a resetear. Setea al dragón. DP. Comió el DP. Estoy diciendo mucho dragoncito. Dragón. Mira cómo entró. No super. Ventaja ahí de vida para el Kurs. Pero esto. Uy, uy, la agarra mayendo. No, no, no convea. Muy lejos. Blue Frames. Te queda. El rayo no entró, no lo hizo bloquear. Uy, entra el karma, apretó. Habrá sido una super que no. No, creo que intentó saltar. Sí, sí, sí. Capaz pensó que se venía un comando. Pero no tenía barra. O sea que. Si fue no sé eso. No sé por qué. Entró. Esto es combo video. Pum. No le gustó nada. Pero está nada de vida. Uy, entró. Ay, el golpe. Blue Frames. Otro DP más. No me gusta nada. Tiro DP. Muy bueno. Convirtió esto un montón de daño. Muy bueno el counter. Antería ahí el Rising JL que hizo GB nomás, saltó con el botón, pasó el No. No, pero no tiene para convertir, no tiene para UV. Sigue vivo. ¿Qué va a hacer? Tiquea. El rayo. Uy, gana ese trade. El dragoncito. ¡Uy! O el overhead lo bloqueó. No, entra en la Daiki. 1-1. ¿Qué fue eso? GBX Gaming, eso fue, boludo. ¿Están pensando? Se tuvo que tomar un segundito. Tercer match, al toque. Esto define. Salto, rayo, ahí está, listo. Dragoncito, tradeando más proyectiles. Sumí el neutral, el TP. Uy, wifea, unishea. Muy bien ahí el cubo. El dragón, pasa justo para abajo. La agarra con el dragón. El dragón lo saca de la esquina. ¿Qué ortiva que es? No le da el. Llega igual, lo llevo de esquina a esquina, no pasa nada. Más 10 millones. Uy, lo baiteó. ¿Terminó en la esquina o no terminó en la esquina? Sí, no dije nada, boludo. Era todo parte del plan. De PX. ¿En la esquina? No, proyectil. Carga. ¿Qué hacemos? Karma. No me gusta el karma. El piso, ¿cuál es el mix? Dragoncito, el otro lado, salta, no compra. Queda igual en el rayo. Clujen para GB. Y en la esquina. Por muy poco, no antiría el salto. Un golpecito jocos. No entró el karma. Club Frames. Spinner. Resetan a neutral nomás. Y lo agarra. Le agarra el TP ahí con el rayo. Matchpoint para GB. Tenemos un fan del Vermi en el chat. Bienvenido ahí al stream. Gracias por pasarte. Dragoncito, por arriba. Ocele, déjame. Tradean proyectiles. Está tratando de entrar por un salto al cuadro. Air to air al Daiki. Al piso, él tiene casi en la esquina. ¿Qué hacemos? Staggers, DP. El karma se absorbió el proyectil, lo trae. Entra en counter, un montón de daño. Ligeramente en ventaja. La antiaérea tiene que entrar igual. Fue una interacción muy rara eso. Le frenó el TP ahí con el salto, pero el dragoncito lo tiró para el otro lado. Igual está la. ¡No, GB, convertí! Throw. Por arriba. Estaba buscando un DP, estaba buscando el throw. Lo agarra en el aire. Lo queda. Saltan ambos. Vuelven a la esquina. Quiso tirarle RK. Se jugó. Con mangrab. ¿Esto no mata? No mata, es un mix-up, le quise hacer la crit, se lo comió, se murió. doble match point. Rayito y X. Carga, se come la de X al tirar del dragón. Robert Head entra, DP, lo randomeó, no le salió. Pantalla, rayitos nomás, Blue Frames, no antiarea.
Pum, al piso. Lo tiene en la otra esquina ahora. Se revertieron los roles. Pum, pum, Staggers. Dragon M. No están en spacing que pueda frenarlo. Se va a gastar toda la barra. Se gastó toda la barra. No tiene dragón después de esto. DPX. Le cambia espacio. Nos vimos el karma. Los reca. Esta vez convirtió. Tiene Super Mitty. Convierte. Y ¿qué? Se lo lleva y avanza. Una vez más protegiendo mi billetera. Avanza nomás GB. 2 a 1. Tremenda pelea, Sí, sí, sí. GB es un degenerado. Cuando te tiene en la esquina, te mide el spacing ahí para hacerte botón dragón M, botón dragón. No puedes apretarle, porque wifea, punishea el dragón y te es combo video, boludo. O sea, tenés que sentarte ahí y comerte todos esos mixers nomás. Comerte ahí el dragón a ver si el otro va a intentar dallarte, va a tirarte el overhead de la otra punta, que el de Soy es como gigante. No sé si soy el único haciendo eso. Es como gigante el overhead de Soy. Sí, sí, es bastante bueno el botón. Y después muy, muy bien ahí GB reconoce, no tengo dragón, tengo que setear algo, setea el rayo lento, overhead ro, entró, él cae en los rayos, convierte con eso y se lleva el ro. Muy bien, boludo. Y ahí ahora... se viene otro tremendo match. Uh-huh. Se viene. Tenemos Team Kill acá. Team Kill, ¿verdad? El Mantecol contra GB. Esto sí sería... Al menos eso significa un Loser top 3 semis. Asegurado para el G9, ¿verdad? Uh-huh. Esto es Loser Semis. FT2. Pensé que había descanso. Ahí ya está levantada la DQ. Wey, arroba Miami. No, las piñas. Las piñas, fuera. A jugar al presencial de Santiago. Párate con Overhead GB. Es de Q. ¿Me ves qué? Todos nos somos radio, le están spameando en el chat. Vamos, Boquita. Tienen tanto allá los emotes de Ravioli y de Boca ahí, para de Ravioli de Boca y de la Ferry de Ravioli y el Eiger para spamear. Así que pueden usar esos emotes. Los hice en 5 minutos, me reí bastante. Apuesta arriba, gente. Gasten la platita. Gasten puntos. No nos hagan hacer otro lobby del Nickelodeon. Aizawa va a sufrir. Oh, pará, hablando de cosas. Todavía tenemos que hacer el 1v1 de Yumi. No me voy a acordar, boludo. Lo que sí se tienen que acordar es que tenemos Macherino. $44.79 vamos juntando. Hagan las misioncitas si pueden. Así sumamos más platitas para los premios. Es completamente gratis. No nos matemos, somos G9, dice. Empatemos. Se viene el empate. Abriste el cheat engine. Así clasifican los dos. Wey. Le va a spot dodgear todo, le aprendió el cheat engine. Se viene. Se viene. Loser semis acá. ¡10.000 wins! Tremendo vivido. 10.000 wins, en efecto. Tenemos entonces Loser Semis. Intentó saltar round 3 del trío. No hay overhead. Pum, para arriba. ¿Quién esquina? Garzo M. Creo que igual, por la distancia, casi siempre debería poder challengear por Ferry.
No sé, por eso no sé si son tan lentos los botones como para no poder, ¿eh? Son bastante buenos. Sí, sí, por eso. Creo que no es algo que no pueda abusar tanto en este match GB ahí. Un rayito, que frames, lo entra de, entró el low, confirma. Tiene la esquina, 2U para ahí para cerrar. EX. Rayos. No, entra el over GD, pasa por arriba del sweep. No, lo reseteas, todavía no mata. Se quiere guardar la super. ¡Uy! ¡No! Pasó otra vez por arriba del botón. Te la guardó, boludo, para el otro round. Sí, sí. Anterior. Injustito. El de PX. Esto sí que no es bloqueable. Uy. Al piso. Que viene. Cambio de lado. Bloqueó. Pum pum. Lo quiere resetar. Más blue frames. Se va. Staggers. Dragoncito. Muy punillero nomás ahí con el rayo. Y en la esquina. El dragón escupiendo como un campeón. Los Reikas. Esta vez sí viene la super. ¡No! ¡Uy! ¡Está como el lo reseteó! La reseteó, era un resetín, ¿no? Yo me la creo que GB tiene esa receta a propósito. Y lo chipeó nomás. Sí, sí, lo chipeó ahí. Gracias, yo me la, maldita yo, suerte por el solo. Yo me la creo que GB se sabe esa receta a propósito, pero no sé. Tendría que verlo otra vez. No. A mí no me engaña. No, yo se la compro, boludo. Uy, hablando de comprar. No, hablando de dropear. No, la tiene en la esquina. Este sí entró. Esto debería matar rapidísimo ahí. Este primer round del segundo match. A la velocidad de la luz nomás. Remonta ahí un poquito a Mantecol. Tiene que lograr ganar este o el próximo también para igualar ahí. Le bloquea el DP. Dos rica. Setea dragón. El cross up lo bloquea. Qué grande el botón de block. Le. ¡Ay! Wipea por nada, pero no logra castigar. El dragón ahí nomás que le gana con el garzo. Se come el throw, está en la esquina. El latigazo y ex. Instant overhead. Lo resetea nomás ahí. Va por unos blue frames. Se come la rueda. Momo. Esto va a convertir a bastante daño. ¿Va a poder setear algo? No, sigue en cooldown. El latigazo y ex wifea. Pero puede interiorlo. GG. Se va. No le compró el overhead. No le hagan caso a Kurusu. Frames, pum, lo resetea, uy, punilló, pum, super, confirmó, toma, match point para GB, GBX, rayito, lo punilló nomás ahí con el látigo, lo quiso meter allí, quiso apretar algo, no quiso comérselo. Lo tiene casi en la esquina, el dragón. Uy, quiso frenar algo, pero estuvo paciente Mantecol. Lo tiene en la esquina y por arriba el latigazo. Lo punilla nomás. El throw. Se invierte en los lados. ¡Ay! No se tuvo confianza ahí. Tiró por si acaso el coso, por si fue haber bloqueado. Challengea. Uy, se lo lleva nomás ahí con el latigazo y ex. La igualando. Sí. 1-1. Bastante idas y vueltas en este match. Totalmente. No tiene honor el Mantecol. Antes le dispararon al fan de Mantecol, boludo, en el chat. No sé si llegaste a verlo, bonkearon. No lo vi. Lo bonkearon. Estaba con el copypasta y intercambiaron el bonk. No, otra vez. No quiere comerse el Gigi, prefiere comerse el daño. No, hablando de daño, Gigi, instant overhead. Momo. ¿Esto casi que cierra? ¿Lo mata? No mata. Pero es un mix-up. Gigi, por abajo, se lo comió. Muy rápidamente. Estamos en match point para Mantecol. Neutral jump ahí. Sí, GB no quiere bloquear. Wifea, pero igual no challengea. Staggers. Ay, quiere agarrarlo, pero wifea el throw. Gigi, esta vez bloquea, se come el overhead.
Ya lo tiene con miedo ahí, Mantecol. Tiene en la esquina, Blue Frames, el 2U. Trae al dragón con el látigo. No, el látigo y ex. Setea Gigi. Skibble. Bloquea. No, Momo. Viene. Esto. No. Dropea igual. Pero es un golpe. Puede confirmar lo que sea. Y nomás la antierea ahí. Muy bien. Mantecol avanzando a Losers Finals. Sí, es. Ahí, con mucha seguridad, me gustó. Sí. Muy buena ahí, tercer match ahí. Asegura. Ya estaba asegurado, pero establece la dominancia dentro del equipo. Dice: no, yo voy al tercer lugar. Lo mismo, compa. Va a tener que estar desde la tribuna ahí. Tal cual. Que no te distraiga la salsa, concéntrate solo en la pasta, el glorioso raviol y podrás hacer todo. Lo demás es innecesario. Cuando comas el raviol podrás hacer lo que te proponga. No te desanimes, esfuérzate, sonríe y nunca mires atrás, que el raviol sea contigo. Gracias ahí por esos cheers. Vamos. Suma. Gente de palabra. Sí. Es verdad, lo dijo. Sí. Como reminder, siempre el total de lo que vienen haciendo los cheers, las donaciones, abajo está el botoncito de donaciones, pueden donar, el dinero de las subs, todo va dirigido siempre a lo que viene siendo mejorar el canal o impulsos para premios. El 100% de todo lo que venga de eso siempre va para ahí. O sea, como el mejorar el canal viene siendo por ahí para pedir ayuda con algún banner que no hace Wela Isawa, que hace unos banners hermosos, o acá mi compañero el Dark. Y si no, por ejemplo, como cosas como los emotes, que ahí eso fueron comisionados a nuestra querida Senko. Así que siempre bien apreciado cualquier apoyo que el canal. Tal cual. Se agradece siempre. Así que bueno, se nos viene ahora el Loser Finals entre Mantecol y Piñero. Dorcas, por favor, deja de exponerme así, boludo. Me hace daño. Ya lo hizo la Isawa, boludo. Por favor, olvidemos el tema. ¿Y cuándo se viene el segundo, boludo? La puta madre. No puedo robarlos, boludo. Cierto, me había olvidado. Ahí los arrobo. Va, falta Piñero, ¿no? Ahí viene. Estaba escuchando el stream. Esto lleva a nuestro macherino entonces. Estamos en 44,79. Ese premio se va para el top 3. Así que. De ahora en más todos van a tener premios los que estén en pantalla. La distribución es 60 30 10. Tenemos apuesta, gente. Punished Sigma Piñero o G9 Mantecol. Complicada, ¿eh? No. Por mucho que me lo memeen el compañero Mantecol, es complicado esto, no estaría seguro. Uno viste como que se tira más por el lado del Piñero, por toda la historia que tiene atrás, pero el Mantecol viene jugando un montón, bro. El Mantecol juega. Sí. ¿Me tira? Lo hizo. ¿Lo había dicho? Hace eones. ¡Es verdad! Pero hace un montón, boludo. Eso fue antes del parche que bufearon a Sori por primera vez. Eso, o sea, cada vez Galla le dice, Galla estaba vivo entonces, boludo. Sí, fue hace, pero eones. La verdad, no pasó, boludo.
Baiteo. Baitearon, boludo. No. ¡Crashó el juego! Asustó, arrugó. Está tirando ese. No. Está atrasando lo inevitable. Está atrasando lo inevitable, boludo. Vas a jugar contra Metera. No importa lo que hagas. Un montón, boludo. Un montón. Deku. Deku. Deku y se corrige el resultado del match anterior, eh. Lo invertimos. Deku, Deku. ¿Estamos todos de acuerdo, Deku? Unánimo. Listo. Era demasiado para ser verdad. Finalmente lo hizo. Hombre de palabra al final. Se tomó su tiempo, pero ahí está, boludo. No me acuerdo exactamente qué era, cuál era el tema, pero era básicamente que si no la nerfeaban no sé qué cosa, la iba a empezar a usar. No, era que creo que era en que le iban a nerfear al que usaba, o alguna boludez así, y decía, wow, voy a poner a jugarla, a Metera. Que no fue cuando ganó el otro random japonés ese con Metera, o fue antes. No, creo que fue porque no sé quién le jugó con Metera en un torneo y él estaba con Fer, y no le gustó evidentemente. No, no, pero posta fue hace un montón, boludo, o sea, ya casi 2 años de eso. Fue un par de meses más, pero fue más o menos por esta época. Sí, fue hace una rebanda. Recién arrancaba la pandemia, más o menos. No, hace 2 años. Sí, tenés razón. Sí, fue hace una banda. Viste, Gadga, hay mucha gente nueva que se fue sumando ahí con el paso del tiempo. Y varios también seguimos. Fieles. Sí es piñegro porque está con el color verde. Es verdad, boludo. Metera verde, digo Metera. Antirio. A mí siempre me van a escuchar haciéndole downplay a Metera porque decir, ay, sí, pasa que el antirio es bloqueable en el aire. Sí, pero igual ojo, la Metera. Ese no es inbloqueable, por ejemplo. Y una de las cosas que puede hacer es que si le bloquean las flechas, sí puede cancelarlas al que sí es inbloqueable. Pero bueno, lo tiene en la esquina, se te ahí, uy, salta. ¡Ay! No fue counter hit ahí, lo evitó nomás al Gigi. Y saltito, va por el low. Da challenge con los botones, dashea para adelante nomás, no le gusta, igual y se fue para la partida de al lado. Uy, traía el proyectil con el látigo. Pues spot dosheando todo. Air to air, counter, no confirmó bien. Ahí con la fireball. Tiger. Pensé que se venía super Sky Bonarte, ¿eh? Porque le punchea. Lo bloqueó. Todo eso le punchea con la Super Sky Honor. Y con Beoteo nomás ahí, del counter hit 5H al 2U. Termina con DP, se lleva ahí el primer round. Lo agarra tirando el botón en el router nomás. De vuelta tratan de evitar, ahí saltó para adelante. Se habrá comido un botón, pero se evitó el mix-up. Le hace por abajo, pero no logra convertir el todo. ¡Ay! Lo agarra dasheando. Gigi, por otro lado, bloquea. Buen botón. Antirio. Buenísimo, setea una mariposa. El 2U, pero nomás pierde el turno después de eso. Challengea. La agarra intentando hopear ahí. Me tiene en la esquina. Por arriba. Muy. Está afiladísimo con los saltos. Igual ahí Piñeiro evitando los diferentes setups. Saltando ahí sin apretar nada. Que aunque si lo tirea, no es en counter. Así que se logra caer hasta el piso y no convea con Gigi. ¿Antiría? Llegó. No sacó mucho daño, pero llegó. El overhead lo bloqueó. Por arriba bloquea ahí. Ahí convierte. Uy, no hubo fireball. No. GG, mix up. Un buen salto. De vuelta otra vez. Está bueno el confirm. Se lo llevó. Aún con todo eso ahí se lleva bastante bien ahí.
Hola, muy buen juego, ¿cómo se llama? Gran nos Blue dio follow hace un buen rato, sí, Gran Blue Fantasyverse. Está en Steam, está en Play. Está bastante accesible en Steam, sí. Sí, está baratón. Gran Blue Fantasyverse. Argentina, Chile. Uh-huh. Paraguay, Uruguay, por ahí, más o menos son buenas zonas para jugar para acá. Tequea, tiene la esquina, complicado igual. Tequea, soy ex. Va por arriba, la Daiki. Esa no sé si estaba plus, pero pegó bastante abajo. Sí, estaba plus. Cambio paso para abajo, más lo tiene en la esquina. Le vienen las fireballs. Esquiva el latigazo y el Lord Tuber. ¡Ay! Casi se va. Fue feo. Guantearía muy bien ahí el Indiana Jones. Botones. ¿Qué hacemos? No, el fireball normal. Por arriba. El spot lo llega. Igual reclama su turno ahí Pinero. El spot de los hops para atrás. Controlando un poco el espacio ahí. ¡Uy! Lo agarra el látigo EX. No lo llega a meter aquí. ¡Spot! ¡Uy! Enfocó el GB interior ahí. Entra el hop. Convierte un montón. ¿Va a lograr setear algo? No, fue uno más por el throw. Tequeó. El spawn dos ahí para fixar un poco. El throw. Lo tiene en la esquina. Es un mix-up. Tiene mariposa. Plus frames. Staggers. Por el hop. Hop para atrás. Hop para adelante. Castigó, pero no logró convertir. Y EX. ¡Se paró! ¡No! La Sky Bonart cierra ahí el round Mantecol. Seguimos ahí. No, esta no la entiendo. La Die Kick, esa estaba plus. La rueda EX. Por arriba. Bloquea los botones. Salinchó nomás después del whiff. Lo trata de meter aquí. No, de vuelta, salta. Dice, no quiero el mixa, prefiero comerme un botón. Botones, qué cosa. Está prácticamente a full vida. EX se comió de coso. Igual tuvo que bloquear un poco a Gigi. No pasa nada, no estaba listo Mantecol para correr un mixup ahí. Lo dije en inglés. Llega nomás ahí al 2-0. ¿Seguirá nomás el...? Yo se creo cambia, que... se cambia. Eso. ¿Con qué vendrá ahora? ¿Cagliostro? Ojo, igual, No sé si... ¿Puede ser Cagliostro? No, Basuraga. El Basuraga. ¿Qué pasó con la Ferry de bolsillo del Piñeiro? Creo que la juega en algunos matchups. ¿No lo juega contra...? Para vimos hoy este match, estoy borracho. Pues ya me olvidé de match. No, estuvo con Eustace. Pero no, hace rato no veo que usa Fer. Y está invocando los poderes. Quiero observar la parte del resto del team ahí de G9. Con la carga nomás. Le agarro el botón. Estableciendo la dominancia y neutral a base de spot dodge. La carga. Está funcionando. Casi que entra. No, la agarra justamente para adelante. Gigi. Salta. Muy bien. Esquiva. Por arriba. Fea. Igual entra el low. ¿Qué hacemos? Rana. Storm. Counter hit confirm in tu cosa, en tu T-back, boludo. Camina. No, igual le ganó el armor. No hubo botón. Sí. Había caminado mucho. Entró. Se muere. Sí, señor. T-back sí, eso 100% confirmó el counter hit a T-back. Dijo, listo. Counter hit, tibagueo o reseteo neutral. Eso sí. Sí, a muerte. Bueno, cosas que pasan. Tiene que lograr establecer ahí el dominio mental. Tiene dos matches arriba. Puede permitirse un poco. Pero tiene que tener cuidado. El Piñero no es para joder. Así como digo, entra. La Fireball lo tiene en la esquina. Un tercio de vida. Tiene armadura. Tiene todo para controlar nomás. Tiene que esperar. Y llega la Daiki. Esa Daiki era horrible. No, entró por arriba. Era muy... Sí, esta vez tuvo la armadura, se la veía venir. Heavy Drunk Metal Neutral.
Lo estableció, creo, ¿eh? Vos decís que la caminata anterior fue para decir, a ver si me hace el DP. Y ahora es como, listo, me va a hacer el DP, le hago un cachito de ley como para que salga y empieza después la armadura del botón este que tiene 10 millones de golpes. La carga. No, no. Entra. No confirma. Esta vez sí. Tiene la esquina. Firewall. No. Queda neutral. Ya menos de un tercio de vida. Entra en instante verse. Cambian de lado. Momo, ayúdame. No, creo que dropeó. Throw, lo tequea. No compra. Rueda EX. La carga. Le gana ahí. Tiene la armadura. Tiene todas las de conseguir el rompinero. Camina. Tiene miedo. He's just walking. De Walking Piñeiro. No. Lo interrumpe. Sí. Muy bien ahí con el botón. Perrito. De Gigi. No tiene miedo. Mira cómo avanza. Fireball EX. Intenta challengear. Intenta apretar botones después. Está challengeándole los botones. Está intentando con ella S2M, S2U. Por arriba. Bloquea el latigazo y EX. Tiene ventaja de vida. Fireball EX. Viene Gigi. Sale Momo. Está complicado. Pasa el armor. ¡Ay! ¡Wiffió nomás! Sí. Fue buena la intención. Gana ahí con el botón. La carga. Más safe ahí. Por arriba. La Fireball. Lo tiene en la esquina ya igual. Se come el latigazo y me concentré mucho en que me cayó. Ahí la rueda. Setea Momo. ¿Se viene Mixa? No, pegó. Pensé que iba a pegar. True Frames. Camina. Por abajo. Bloqueo nomás. Mucha ventaja de vida para el Mantecol. Fireball X. Wifeo. No, Gigi, que le gana la armadura. ¿Pero esto es el fin del hombre araña? Entra. Fea. La agarra en counter. ¿Convierte? Sí, es super escalar. Lo mata. Dijo, no fue el fin del hombre araña. No. Tremendo, confirma. Cuando llega, tratando de esquivar el botón, lo antiguería nomás. La Fireball le gana, está intentando de ayer hacer algo. Consigue la armadura, camina. No llegó a sacar el botón. Sí. Honest character, tira ahí el Magnum. El Basuraga, full honesto. Tiene un command grab, therefore top tier, hablando del command grab. Mira cómo lo invoqué. Rey X, lo empuja. La predicción. La armadura le gana ahí, nomás entra la carga. No logró convertir del todo ese botón. Ventaja de vida para el Piñero. La agarra. ¿Entra Momo? Sí, entró. Esto es un montón. Recupera ventaja de vida ahí. Mix-up. No, saltó. ¡Uy, la antiaérea! Latigazo EX. Convierte. Rueda. DP. Un toque. Es un toque. ¡Y se come el instant overhead! Oh, bueno. ¿Y avanza el Mantecol? ¿No? Avanza sí, el Mantecol. Avanza el Mantecol a Grand Finals. Salte Rambac. Sí, se viene. Se viene, quiere la venganza por todos esos arroba Steam que no le contestó, que no le dejó jugar, no le juega en Casuals. Esta es su segunda y última oportunidad en bastante tiempo hasta poder volver a jugarle al Berry porque no le quiere jugar. Lodge, fuera de torneo, Lodge llega. Tenemos Grand Finals, gente. Ahí sí. Si puedes pinguearlo al Vermi. Dale. Tenemos por losers al Mantecol. Vermi lo guardó para las nacionales.
Sevin Infernalia. Apuesta up. ¿Se llevará el torneo Vermi o reseteará la bracket el Mantecol? Ese era el poder del autodominado mejor jugador de Granblue. Perder contra el Manteca. No sé. Habrá faltado alcohol en sangre, diría yo. Habrá faltado alcohol en sangre. Se está guardando la estabilidad de su cuerpo, ¿viste? Su estabilidad fisiológica para mañana ahí que se, creo que se juntaban, boludo. Sí, tiene ahí. Está organizando un presencial ahí él, así que. Hay gente, creo que el Granblue ahí de Santiago, creo que están diciendo. Así que, no sé. Está guardando ahí la estabilidad fisiológica para Granblue y Pasta. Sí, así era el meme, ¿no? Granblue y Pasta. Tal cual. Ahí lo tenemos al Vermi. Se viene entonces la Grand Final entre 14 Mantecol de G9 y Vermi de Aracne. Cuando quieran nomás, chicos, estamos listos. No digan copete que saco de vodka. Dale, Dorcas, detonate. Sacalo. Detonado. Dale. Vos dale. ¿Volver a ir con Avatar Velian? Yo creo que sí. Fue bastante. Fue muy, muy buen side ese match. Sí, uh-huh. No veo razón para cambiar, ¿no? El reset o algo. Es como de una. Anda, piquea el buen matchup ahí. Y. A ver si el Antecol logra encontrarle una vuelta a la cuestión. El Piñero estuvo encontrando bastantes soluciones ahí a esto. ¿El Piñero? Sí, Piñero. Piñero, sí, sí. Sí, sí. Que con el Eustacio, dayándole abajo ahí cuando intentaba tirar el proyectil. Por arriba. No lo frena. Igual de Maya después. Reca. Ya perdió más vida. Más que por comerse cosas, sino por tirar especiales. Qué grande el Avatar Belial. Esquiva. Punilló igual. El rayito. Fue muy temprano. Está jugando un Bullet Hell. Mal. Evisham. Entró. No, el 2. Se apuró. Ay. Uy, quizá pues, se quedó mal. Por arriba. Entra. Pasó un montón de daño. ¿Cuál es el mix-up? No, pará, entra igual. No, lo bloqueó. ¡No! ¡Super Skybonar! Y se paró. Lo pudo haber matado un par de veces, ¿eh? No se tuvo fe. Rayo ahí. Otra vez. Pero este lo esquiva. Bloquea el proyectil en el aire. Complicada la entrada. No, muy temprano. Lo están cagando a tiro. Está bien. Encontré distancia. No, no la encontró. Se comió. Entró. Turno de Vermi. Toma distancia otra vez nomás. Empiezan los rayos. Es lo que está funcionando. No hace falta más. Punillea. Viene ahí, convierte con el DP. Lo tiene en la esquina. Tiene Drago, Blue Frames, 2U, Rueda EX. Salta nomás, no compra. Antierea. Devuelve la esquina. Setea ahí. Se fue nomás, dijo, no quiero la esquina. Rayó, saltó. Volvemos al número de la pantalla. Uy. Se me está muriendo el espectador. ¡Comanga! La sierra nomás ahí con el comando. 1-0 a favor ahí de Sony. Manticola ahí se toma un segundito. Le da el rematch. Segundo match de esta Grand Finals. El Bullet Hell. Sí. ¿Te imaginas cómo podría cambiar esto si todavía tuviera la prioridad de proyectiles en el látigo? pero entró un mix de esto, mata. Mató. ¿Mató?
Rapidísimo, mató, este primer round. Y sí, ahí dejó de respetar tanto. En el primer match se podría haber llevado un round si no respetaba tanto. Tranquilamente sale caminando más verme ahí de Iggy. Red IX, lo tiene en la esquina, combe a CT a Iggy X. No apretó, pero el otro spot de Yu poquito. Pero yo bien, lo quiso crossear. Full counter, ¿no? Pero no lo confirma. Salta, sale de la esquina. Y no, confirma ahí un montón. Combito, quita un montón. ¿Cuál es el mix-up? No más apretó. Se come los botones. Otra vez. El overhead. Botones. Command grab. Command grab. Entra. En... Está remocha. Salto y doble punkio. No me la container. Era el punto, boludo. ¿Eh? Sí, estaba ahí casi. Bien antiguerado. Lo tiene en la esquina, tiene que lograr hacer cosas. Le frena, convierte con Gigi. Fue que había sido counter hit. Bien, látigo EX. Sigue teniendo a Gigi. Mitty. No, DP, no me gusta nada, no quiero mix-ups. Backthrow, es tu turno. Mamá dijo que yo puedo jugar en la esquina ahora. Sale nomás ahí mayendo. Volvemos a... amaga. ¡No! DP. Ahí lo agarra dasheando. Igual al Z ahí, 1-1. Le encontró ya ahí un poco más a la vuelta al soneo. Lo está obligando al Vermi a que quiera entrar y está logrando poder jugar un poco más el juego ahí el Mantecol. Sí, hablando sí, de juego, el Vermi se haga instantáneamente, se va a full screen y empieza a sonear. La antierea, confirma, convierte bien. ¡Oh, Mangrav! Se pensó que era un rayito. Aquí está un golpe de vida. El villano ganará. ¿Cuál es tu villano favorito? Castiga el DP. Dale, detective. El raviole le está raviole. Tirando aguante. El detective. Raviole es 14. Pensé que iba a quedar un pixel, boludo. Che, eso fue un Willy Kill. Eso fue un Willy Kill, creo. Staggers. Staggers. Le está obligando a jugar otra cosa ya. Un y ya nomás los recas. GX. El rol ahí para esquivar el instant overhead. Lo leyó. Se mete en la esquina igual. Se come el low. La rueda. El látigo. Está en la esquina. Y ¿cuál es el mix-up? Lo mantiene. ¡Ay! Pero le sobró a salir ahí después del DP nomás. Sí, tiene poca vida y además consume su propia vida para extender los combos. Sí, sí. Puede cancelar. ¡La Wierne! ¡La Wierne! Increíble, increíble. El Reed, Believe in victory. Battle 1. Engage. Lo mete ahí y pero saltar. Sí, tiene poca vida, sí, sí. Sí, es el personaje con más vida al juego. Y por muy chistosos que sean, hay tots contra Avatar Belial. ¡No! ¡No! Muy full de pez, castiga todo el combo video. ¿Cuál es el mix? No, ¡ay, no. Wifiel! ¡True! ¿Mata? Sí, 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 entra Momo. Esto mata. Pum. Reset point ahí para el Mantecol. Manteca Gaming, dicen en el chat. ¡Uy! ¡No! ¡Cayó con Gigi! ¡Gigi sigue ahí! ¡No le importó nada! La rueda de EX mantiene el espacio. ¡No! ¡No, no! Esquivan. Casi que todo bien. ¡Pum! La Fireball. Gasta nomás ahí un poquito de vida para convertir más. Tiene la esquina. ¡Uy! ¡Uy! ¡Fea! La gana ahí el poder. El rayito. ¡Otra vez! Tiene la esquina. Lo agarra con el 2M. Rica. Debería poder convertir full. No. Por arriba. Por abajo. Command grab. Lo salta. Punisha. No punisha del todo. La rueda EX. Un golpe de Mantecol. Se come el láser. No perdonó. No. Seguimos en reset point igual.
Le frena el coso. Láser. Y pasa nomás ahí la Daikis. No, güey, fue nomás botones. Le pone llamante call. Botonazo. Confirma. Por arriba. Tigers. Rika. Quiso frenar el segundo Rika, pero bloqueó nomás. Por arriba. Es su turno. No. Mayor. GGX. No. Castiga el Stato Berger. Muy buena ahí el roll. Láser. Whip Punishea. 2-2 la serie. 2-2, señores. Instantáneamente nomás. Ni llega a ver la pantalla de carga. Entra ahí. Pero no lo era convertir a más. El láser lo esquiva, estaba abajo igual. O el Artuer convierte. Bloquea el DP. Full castigo. Consigue el wall bounce. ¿Cuál es el mix? Está nomás ahí, Nitty. Esto debería por matar. ¿No? No. Resetea. Command grab. Entró. Y tenemos tournament point, señores. Sí. Comienza. Tranquilo, Vermi nomás. Toma distancia. Wiffle Rika. Le frenan ahí el botón que tenía atrás. En Wiffle 2-1. No logra setear nada. Látigo y X. Está en la esquina. Salta. Le pegan. De P y X ahí nomás. Command grab. Lo entiria. Se paró. Lo esperó bien, sí. Rebota. Convito. Esta vez no Wiffle 2-1. Gigi. Paciente nomás. Instant overhead. Se metió en la esquina. No logró convertir del todo. Eso podría haber sido. Sí. Eso era. Arriba. Wiffle. Queen. Contiga. Tournament point y reset point. ¿Qué tendremos, señores? Lasers. Sonea. Muy bueno el entierro ahí, el Artuer. Tiene la esquina. Crucea. Bombea nomás. Pum. ¿Cuál va a ser el mix up ahora? Wifi el láser. La antiaérea, Mantecol. Va. Lo respeta nomás. Se para apretando. Pero lo. Punisher el Wifi. El rol. Cambia de lado, pero bloqueó. Rika. Respetó. ¡DP! ¡No, DP, digo! ¡Atier! ¡Convierte! ¡Vuelva! Va a quedar un mix. Daño, ¿Cuál es el mix? ¡Mashea! ¡Coso! ¡Lu! ¡Lo mató! ¡Mata! ¡Y animé! ¡Ahí! ¡Para cerrar el reset! ¡Tenemos reset! ¡La puesta dorca! ¡Poné la nueva! ¡Que le van a dar el toque! ¡Rápido! ¡Muchacho! No se termina acá, señores. Sigue. Todo tal Mantecol. Notó ahí las ideas de Piñero en el match y dijo, listo, este es el plan, esto tengo que hacer. Y después no tengo que dejarlo jugar. Tengo que cagar mixeándolo. Tengo que matarlo. No se me actualizó esto. 2-1. Por arriba. Save jump nomás. Ruedita. La die kick. Esto puede punisharla. No. Ya lo tiene en la esquina. Entra ya nomás el normal con el proyectil. Castiga el DP ahí el láser. Lo agarra con el látigo X. Se logra setear. No, Gigi. Pero le salta y le cambia de lado. Apuesta ahí. Corta, gente. Aprovecha. Arriba el follow up. Pum. Otra vez. Esta vez respetó el Rika. Está despaciado. Por arriba. ¡Ay, wifió! Pero el DPIX entra. Bloquea. Los Rekas. Por arriba. Sigue nomás su turno. Se te da mix up. Pero hace el roll y castiga. Volvemos al medio de la pantalla ahí. Command grab, pero lo salta. DP. Lo agarra ahí queriendo hacer el láser. Entra. Lo están tirando. Muy buena la warning de Mantecol. Momo. Y con esto debería matar. Sí, se llevó el primer match de este reset. Con mucha seguridad, ¿eh? Sí. Y Vermi mantiene nomás personaje. Le encuentra la vuelta. Láser. Baitea nomás. Esta vez sí. Pero lo punishea. Un poquito de daño nomás. Del otro lado, wey, wifea del DP.
Lo tiene en la esquina. Va por arriba. No, falló. Gigi, bien, esta vez cubre el rol. Se come el DPX. Va. Antiaéreo. Estamos en el medio de pantalla a ver qué pasa. Lo agarra con el látigo EX. Puede setear Gigi. Entra. Puede convertir. Super Scavenger. Esto mata. Sí, mata. Esto mata. Va a variar. Mata. Sí, viste. No perdí mi punto. Gana. Ahí el Ronfer. Le está frenando los láser. Por arriba. Lo castiga full. Logra setear Gigi en la esquina. Lo castiga. Esto es mucho daño. Sí. Setea otra vez. Por arriba. Instant overhead. Entra. Esto mata. Veloz. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Rol? Decime qué está pasando. Muy velozmente Mantecol establece la ventaja en este reset. 2-0 contra el Vermi. Por arriba. La antiaérea de Close. Bloquea el DP. Red IX ya la tiene en la esquina. Casi mitad de vida. No le dejó tirar el láser el Command Grab. Fija la Daikick. Lo agarra. Retoma un poquito de momentum ahí el Vermi. Tiene en la esquina. Fireballs. Entonces está Guerno más. Se iguala un poco la partida ahí en términos de vida. Muy buen malleo. El Farel nomás a la rueda IX. Los saltitos nomás. Está tratando de baitear algo. Entra. Pero no logra. No entra. ¡Ay! Casi que va el Gigi. Eso podría haber sido el round. Un pixel. Es un botón. Nomás tiene que ganar. ¡No! Entró el super. Entró la. No es mucho daño igual. Todavía tienen bastante ventaja. Tiene que ganar una sola interacción. Y ahí está. Punishea el láser. Tournament point para el Mantecol. ¿Será el día, boludo? Lo agarra. Setea Gigi. ¿Cuál es el mix? Por abajo. Está Guerno más. La agarra. No me saltás. En la esquina. Ahí el 2-U. Pero no, la agarra el PX. No salís del corner, eh. La rueda. La TYX lo tiene. ¡No, la Gigi! Quiso rolear. Pero sale mayor. ¡La entierra! ¡Es un mix! ¡De PX! ¡Es un golpe! Sale nomás con un muy buen botón. Sigue teniendo muy poca vida. ¡Lo agarra! ¡Y Mantecol es el campeón de la octava edición del Majin Blues! Un grande Mantecol. Es el día, boludo. ¡Se dio! ¡Se dio! Mañana paga las bebidas al Mantecol, entonces, ¿no? Qué grande el Mantecol. Mañana invita, dice, ahí en lo de Piñera. A ver, para, ¿cómo fueron las apuestas? Perdí contra el mejor, dice. Indeed. Qué grande los muchachos ahí. G9 estableciendo la dominancia en el top 3. Muy buenas finales. La verdad no podrían haber salido mejor. Mantecol. Algunas palabras, boludo. ¿Te querés venir al Boichon un segundo? Está en Miami, ¿no? No estás obligado, pero si querés no hay. Si tenés ganas, venite, boludo. Y de paso te obligo a meterte al Discord si es que no está. Tremenda final. Felicitaciones ahí al Mantecol. Ganando la octava edición de Majin Blues. Y con premio encima. Así que muchas felicitaciones. El Vermi también dio un gran espectáculo. Como siempre. No sacamos la salsa ante ti, Mantecas. Esos ravioles no son con tuco. Son con manteca. Qué grande. Ahí no hay salsa. En esos ravioles no hay salsa. Un grande. Bueno, gracias gente a todos los que participaron, a los que estuvieron viendo. Espero que le hayan pasado lindo. Le digo en el Discord porque no creo que esté mirando el stream. Capaz que no. Pero bueno, gracias a todos los que se quedaron viendo esto. Nos divertimos mucho haciendo esto. Espero que ustedes también se hayan divertido.
Vimos matches tremendo. Ponete en cualquier canal y yo te hago unirte a este. Y cosa. Sí, sí, te arrastramos nomás. Somos admin. Somos actually admins. Good ending, mantecoso ending, boludo. Mantecoso ending. Oh, qué grande, oh, Guille, le traigo una suma ahí. Qué grande. Ahí va, ahí va, ahí lo traigo, ahí lo traigo. Hola, hola. ¡Ey! Oh, qué emoción. Felicitaciones, primero que nada, Mantecol. Tremendos matches. La adaptación del set anterior que habías tenido que te mandó justamente verme a Loser fue impresionante. Muy bueno. Oh, muchas gracias. Oh, no puede ser. Oh, estoy tan feliz, weón. En verdad, el torneo, o sea, estuvo restaqueado igual. Y habían re buenos jugadores, así que yo sinceramente estoy muy orgulloso aquí. Sí, man. Así sí, orgulloso. Y deberías. No te pueden boludear, Mantecol, no te pueden boludear. Mañana ahí con el pecho bien alzado, boludo, con la frente en alto ahí, todo, boludo, en el... Acabo de ganar. He ganado un torneo paz. Sí, boludo. te lo podés poner en Twitter. Qué grande el Mantecol. Muchas gracias por el torneo, le salió bacán. Mantecol. Uh-huh. Decime, perdón que te interrumpa. Te digo. ¿Te ayudó ver esos matches del Piñeiro contra el Vermi? A tener una estrategia, ¿los viste? ¿O estabas nomás pensando afuera? ¿Estabas en la habitación del tiempo mientras fueron? Dios mío, la pregunta. La verdad, no vi la partida del Vermi contra Piñeiro. Nah, está bien. Pero no, fue muy anime, la verdad, porque a partir perdiendo 0-2, ¿verdad? Sí, no, pues. Correcto. No, me he emocionado que la chucha, weón, no sé, me siento, no sé, orgulloso de mí mismo porque he mejorado harto en el juego y en verdad no voy a downplayar nada, no sé, son unos pedazos de oponentes la gente que me tocó, weón. Entonces, no sé, orgulloso de esto. Y aunque el Vermi haya sido medio respetuoso en la primera partida, él es un excelente jugador y obviamente estoy infinitamente orgulloso de mí mismo por haberle ganado. Oh. Felicidades, boludo. Felicidades otra vez. Muchas gracias. Oh. Bueno, que disfrutes ahí de tu victoria. Merecidísimo. Que decías cómo estuviste mejorando últimamente en el juego. Recordemos cómo entraste al juego porque tenías Easy Input. Recordemos cómo empezaste a jugar el juego y es como, si no, solo hago Easy Input. Oh, sí, me acuerdo que en el Discord de NA está un mensaje mío que decía, ¿cómo chucha se hace un DP con Easy Input? Acá lo tenés, boludo. Sí. Y acá lo tenés. Qué grande. Oh, no sé, voy orgulloso de mí mismo, la verdad. Unos oponentes re buenos los que me tocaron y no sé, estoy demasiado feliz ahora mismo. No, con todas las letras. O sea, estuvieron todos los mejores jugadores inscriptos, así que merecidísimo. Oh, muchas gracias a todos los que me han apoyado, obviamente, porque todos los que me han dado consejos, al fin y al cabo todos los que me han jugado y hablado conmigo, porque al fin uno se queda en la comunidad más por la gente que por el juego. Y en verdad, eso se lo tengo que agradecer a todos ustedes. Eso. Muy emotivo, muy lindas palabras. Muy emotivo. Bueno, y además del premio, te voy a dar el honor de decir a quién raideamos para cuando finalicemos este stream. Este stream, ustedes van a raidear a mi jefe. Al jefe de mi equipo van a raidear a Luciano. Grande, Luciano. Sí. No tengo ninguna objeción. Llevas la copa a casa. Llevo la copa a casa. Le llevas el trofeo. No es el primer título para G9. De hecho, primer título de G9. Tal ese, anda, eso es el chat, boludo. Decirle a todos los demás.
Oh, sí, obviamente. El Luciano va a estar súper feliz, estoy seguro. Ha sido bueno, muchísimas felicitaciones nuevamente para vos, para el Vermi, para Piñero, que completaron el top 3, y muchas gracias a todos los que participaron. Salió espectacular el premio. Todavía se pueden hacer durante un rato más las misiones de Mascherina, así que si no las hicieron, háganla, así el Manteca gana un poquito más de platita. Así es, denme plata. Denle dineros. Denle dinero ahí al Manteca por Mascherina. Entre los participantes, gracias a todos los chicos de Bus ahí, que si bien no juegan tanto el juego, vinieron, se participaron, se sumaron, unos capos todos. Mañana tienen el torneo de principiantes de Guilty. No se olviden, ahí les dejo el tweet otra vez. Pásenselo a algún amigo, ese, algún pariente que esté empezando a jugar Guilty. Ahí tienen. Menos de 150 horas y que no hayan completado el desafío de Celestial. Tal cual. Así que bueno, con esto vamos cerrando, gente. Yo me despido de mi parte. Espero que lo hayan pasado bien. Despídanse ahí, chicos, y cerramos. Muy buen stream, cuídense mucho, chat. Los quiero. Despedite, Rol, dale, faltás vos. Nos vemos, muchachos. Gracias a todos. Gracias por venir, gracias, gente, por estar. Felicitaciones, Mantecol. Hoy rompemos un McDonald's. Chau, chau. Ay, ay, ay. Salió. No lo puedo.